Utilizando las propiedades de la potenciación, vamos a simplificar al máximo este ejercicio, donde podemos observar potencias con expresiones algebraicas. Vamos a suponer que las letras A y X representan cantidades positivas. Para comenzar, vamos a escribirle a esta letra A exponente 1, y esto lo hacemos apoyándonos en la propiedad número 2 de la potenciación, que nos dice que toda cantidad elevada al exponente 1 es igual a ella misma, y viceversa. Si tenemos una cantidad sin exponente aparente, entonces quiere decir que allí tenemos el número 1 ocupando el lugar del exponente. Enseguida vamos a utilizar la propiedad número 4 de la potenciación, aquella que nos dice que si tenemos cociente o división de potencias de la misma base, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Pues bien, eso está sucediendo aquí, donde tenemos a la 1 sobre a la x. Entonces tendremos lo siguiente: a, conservamos la base y hacemos la resta de exponentes, es decir, 1 menos x. Recordemos que siempre es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y todo esto se encuentra elevado al exponente menos 2x. Ahora tenemos eso por otra situación donde se observa una potencia elevada a otro exponente. Allí aplicamos la propiedad número 5, llamada potencia de una potencia. En ese caso dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Entonces, para esta situación tenemos la base que es a y vamos a multiplicar los exponentes. Tenemos una multiplicación entre monomios algebraicos. 2x multiplicado por menos x nos da como resultado menos 2x al cuadrado. Y todo esto se encuentra elevado al exponente 2 sobre x. Vamos a continuar el ejercicio por acá más abajo. Observamos aquí una potencia elevada a su vez a otro exponente. Entonces, de nuevo, aplicamos la propiedad número 5, es decir, potencia de una potencia. Dejamos la base, que es a, y vamos a multiplicar los exponentes. Esa operación la vamos a realizar por acá aparte. Tenemos 1 menos x, que es este exponente, un binomio, y esto va a multiplicar con menos 2x, que es un monomio. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva. Tendremos menos 2x por 1 es menos 2x. Y menos 2x por menos x nos da más 2x al cuadrado. Esta expresión la vamos a escribir por aquí. Es el resultado de la multiplicación de los exponentes. Bien, y todo esto está multiplicado a su vez por esta potencia, a elevada al exponente menos 2x al cuadrado. Y todo esto se encuentra elevado al exponente 2 sobre x. Ahora, dentro del corchete tenemos una multiplicación de potencias de la misma base. Allí aplicamos la propiedad número 3, aquella que nos dice que para producto de potencias de la misma base, entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, veamos esto cómo nos queda. Dejamos la misma base, que es a, y vamos a realizar la suma de exponentes. En ese caso tenemos una suma de expresiones algebraicas. Escribimos la primera, protegida con paréntesis, y vamos a sumarle la segunda, también protegida con paréntesis. Hacemos entonces la suma de esas expresiones, primero destruyendo los paréntesis. Nos queda menos 2x más 2x al cuadrado. Y aquí, para destruir el paréntesis,
aplicamos la ley de los signos. Más por menos nos da menos 2x al cuadrado. Y enseguida reducimos términos semejantes. En este caso, tenemos estos dos términos que contienen x al cuadrado. Entonces se pueden operar entre sí. Por tener coeficientes que son números opuestos, 2 y menos 2, entonces la operación entre ellos nos da 0. Es lo mismo que si los cancelamos. Nos queda como resultado menos 2x. Entonces, el resultado de la suma de exponentes nos da, en definitiva, menos 2x. Y todo esto se encuentra elevado al exponente 2 sobre x. Tenemos de nuevo una potencia elevada a otro exponente. Entonces aplicamos otra vez la propiedad número 5. Vamos a conservar la base y vamos a multiplicar los exponentes. Entonces se conserva la base, que es a, y vamos a efectuar esa multiplicación de expresiones algebraicas. Tenemos menos 2x que multiplica con 2 sobre x. A la primera expresión podemos escribirle denominador 1. Y entonces procedemos a efectuar el producto de estas dos fracciones. Recordemos que se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. En la parte de arriba tenemos menos 2x por 2, que es menos 4x. Y en la parte de abajo tenemos 1 por x, que es x. Y de esta manera tenemos una fracción algebraica, donde es posible hacer la simplificación de la letra x. Como x se está multiplicando en la parte de arriba, puede simplificarse con la x que tenemos en la parte de abajo. Y esto nos da como resultado menos 4. Entonces, en definitiva, la multiplicación de los exponentes nos dio como resultado menos 4. Como puede observarse, llegamos a una potencia con exponente negativo. Entonces podemos utilizar la propiedad número 8 de la potenciación, justamente la que nos permite reescribir esto de modo que nos quede con exponente positivo. Entonces vamos a continuarlo por acá abajo. Y según la propiedad 8, tenemos que a a la menos 4 es igual a 1 sobre a la 4. De esa manera, llegamos a una expresión que tiene únicamente exponente positivo. Y así terminamos este ejercicio. Esta es la respuesta a la simplificación de toda esta expresión. Vemos cómo, utilizando las propiedades de la potenciación, se llega a una expresión bastante corta que es equivalente a la que nos daban inicialmente,